una vez más al canal de Basket Revolution. Hoy os venimos a presentar la nueva Paul George 2. Para hablar de ella vamos a empezar hablando del APE, como siempre. Está compuesto de mesh y un material sintético. En esta parte delantera, por ejemplo, de la puntera, para los arrastres, para que sea más resistente. Y luego lleva esta parte de calcetín, podríamos llamarlo, no es un calcetín porque tampoco sube hasta arriba, pero es como una especie de neopreno. Es súper cómoda esta zapatilla, lleva una plantilla que tiene un material que es muy blandito, es como que recupera la forma, y lleva las dos almohadillas de la parte trasera. O sea que en el ajuste, no sé cómo lo has visto. En el ajuste muy bien. Bueno, esta vez han sustituido el velcro que tenía la Paul George 1, lo han cambiado por estas dos piezas de aquí. La verdad que la zapatilla viene muy bien reforzada. Estos dos pasadores de aquí, que por donde pasan los cordones, que son opcionales, o sea, tú puedes pasar el cordón por ahí si quieres o no. Si ves que tienes el pie muy estrecho, puedes quitarlo y no pasarlo por ahí. Lo que decía del neopreno, aunque sea una zapatilla de caña baja, esta parte es más alta, esto permite movilidad, aunque sea un poquito más alto, permite mucha movilidad. Luego las dos, lo que ha dicho de las dos almohadillas de dentro, estos son dos piezas muy blanditas y muy cómodas. La flexión también. La flexión es una zapatilla muy flexible, a mí me parece muy flexible, muy bien. Sí, se nota un montón. Luego respecto a la mediasuela, lleva la parte de atrás es Phylon y la parte delantera lleva una cápsula de zoom como en la Paul George 1, lo que pasa es que han aumentado el tamaño de la cápsula de zoom y se nota muchísimo. O sea, es una amortiguación que es súper blandita. A ti, de hecho, bueno, es la que te va bien, ¿no? A mí me va muy bien. Para mí el zoom es la top de las amortiguaciones de Nike y es la que para mi juego es la que mejor me viene. Sí, se nota muchísimo. A ver, sí que es verdad que como lleva zoom solo en la parte delantera y la parte trasera lleva Phylon, no lleva tanta amortiguación y a lo mejor no es recomendable para todo tipo de jugadores. Pero bueno, en cuanto a la suela, el grip es como en la 1 era muy bueno y en esta también es súper bueno, tiene muy buen agarre. Yo le he probado solo en interior y agarra muy bien. Tú lo has probado en exterior, ¿no? Yo lo he probado tanto en interior como en exterior. En exterior después de estar un buen rato jugando, no ha perdido nada de agarre. Con las grietas que tiene la suela se mete el polvillo, la tierrecilla dentro de esas grietas y no pierde nada de agarre. La zapatilla muy bien. Sí que es verdad que, como siempre, recomendamos que la zapatilla se utilice solo en interior, porque una vez que la utilizas fuera, con el cemento, la tierra y demás, se va desgastando y pierde durabilidad. Pero bueno, en cuanto a recomendaciones, esta zapatilla se la recomiendo a gente, a chicas que sean muy explosivas, que vayan mucho al aro, que vayan mucho al rebote, pero tampoco que tengan excesivo peso, porque no tiene tanta amortiguación la zapatilla. Sí que es verdad que cuando vas a un rebote o a entrar a canasta se nota súper blandita. A mí también me gusta muchísimo esta amortiguación y a mí me va perfecta. No sé en tu caso. Yo se recomendaría también a jugadores explosivos, aunque a mucha gente le gustan zapatillas bajas. Estas son bajas, pero esta parte de neopreno también refuerza mucho lo que es el tobillo. Entonces, gente que tenga problemas de vinces y tal no tendría problemas tampoco, porque esto refuerza muchísimo. Sí. A esta gente que le gusta, sobre todo, sentir el tobillo agarrado. A la vez que permite movilidad, claro. Bueno, pues hasta aquí la review de hoy. Comentadnos qué os ha parecido y decidnos si queréis que hagamos la review de alguna otra zapatilla en comentarios. Dale like y suscribiros. Hasta la próxima.